Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chicago Online vamos a avanzar en esto. Miren, les voy a comentar una cosa. Me he dado cuenta que me faltan misiones por terminar. Y yo creo que eso es una de las cosas que me está retrasando. Que no son muchas, son dos creo. Así que voy a terminar esta misión y voy a terminar las otras dos misiones que son secundarias. Que no son de gran importancia, por decirlo de cierta forma. Y luego nos vamos a ir a la misión principal. Pero esas dos misiones no las voy a filmar porque no sé, no tienen tanta importancia la verdad. Pues voy a intentar llegar a ese tipo con esta arma. Tengo... Siguiente. Ya. Entonces no sé qué otro más me falte. La verdad. Pero el juego en sí es complicadísimo. O sea, si ustedes me preguntan la dificultad que tiene esto... Bueno, totalmente complicado. Mirados en el tejado, alucinante. Uno menos. Ventanas a ambos lados. En el tejado, a la derecha. Esta arma es bien precisa, así que debería poder matarlo en realidad. No sé de dónde me dispararon. Tengo el tejado ahí arriba también. Son bien duros. Por lo menos más duros que yo. Voy a intentar... Ya tenemos a otro muerto. Y tenemos... Uno ahí arriba, si se dan cuenta. Y otro... En el tejado de este lado, o sea que... Ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. Voy a grabar. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Creo que ya no tengo granada, así que voy a ver la verdad, creo que no tengo. Me voy a comer un par de estos también. Bueno, grave. Veamos. Tengo dos. Concha tu madre, weón. Y vamos a intentar una vez más pasar esta puta misión. A la derecha, tras los conductos. Pero los tengo ahí. No quiero que me maten. Así que voy a... Intentar. Bien, según el mapa hay que girar a la derecha. Hay un pasaje subterráneo, ¿sabes? Vamos a ver.
voy a grabar nuevamente. Y acá me indica. Me indica acá, la verdad. Así que voy a ir para acá. No veo a qué le disparan, ¿eh? O sea, algo me está haciendo daño. Pero es como ilógico. Me parece un poco lógico, en serio. No. No me dice nada. Lo veo que está apuntando hacia allá. Entonces tengo este tipo que supongo que no me van a dejar avanzar hasta que realmente nos mate. Entonces yo no sé. Si es parte del equipo, no, me parece que no. No estoy completamente seguro. Entonces no le queda a nadie, o sea, está el tipo parado apuntando no sé dónde, no sé dónde mierda, la verdad. Entonces parece que ahora sí me faltaba matar, creo que un tipito por ahí. Pero no entiendo por qué hay algunos que me los muestran verde, otros me los muestran amarillo y no me atacan. No me hacen nada a mí, por lo menos, pero entre ellos sí se disparan. Y no lo sé, no lo sé. Entonces supongo que es por acá, o sea. Este subterráneo. Eso es lo que supongo. Mayor escala. No sé qué hay que hacer, voy a entrar. Ya. Yeah. Entonces se me han abierto. Se me abrió una misión más. Maté a los 50. Y se me abrió una misión extra que es acá. Que es la entrada nuclear. El camino de la entrada nuclear de Chernobyl. Que supongo. Que supongo que eso es. O sea, no. No hay más que eso, ¿no? Este tipo. Está entrando, yo ya entré acá, o sea. Y. Wow. Ok, alcancé a limpiar esto. Voy a tener mucho cuidado, en serio, porque ya vieron lo que pasó. Entonces, este tipo está fuertemente armado. Voy a grabar. Y la cagó, o sea, está realmente. Debería de poder matarlo. Va. Entonces me voy a ir por otra arma, no voy a ir por esa, me voy a ir por esta mejor. A lo mejor no tiene esa mira telescópica, pero. Puta madre, weón. Pero bueno, voy a entrar corriendo mejor. Es la mejor forma, creo yo. Puta madre. Veamos.
Voy a entrar corriendo igual. Ok, voy a intentar hacerlo nuevamente, pero esta vez con esta arma. Esta vez voy a cambiar. Entonces, si me pego acá, no me voy a poder disparar. Es la idea, ¿no? Entonces, estamos acá. Grabé por un tema de seguridad propia. Miren cómo me dejó, o sea, casi me mató. Una bala de aire es la muerte segura. En este momento una bala de él me mata. Ahora no, pero necesito deshacerme del tipo. Concha tu madre, algo vi. Pues voy a probar con la otra. No sé, me da. Me dio un poco más de precisión, ¿no? Y de allá tengo otro francotirador, o sea que. Tengo que saber buscar, o sea. Si no, no. Si no, no voy a vivir, o sea, para contarlo no, por lo menos. Yo no sé si lo vieron ustedes, pero yo no lo vi. Ok. Bueno, entonces ya maté a la gente que está acá. No quise mostrarlo porque, bueno, me demoro siempre bastante en hacerlo. No es que diga, qué rápido lo mato, no. Siempre suelo demorar. Y la verdad que estar grabando mis muertes no creo que sea lo mejor. No creo que en este episodio alcancemos a terminar esta parte. Hay bastantes francotiradores. Para ser cierto. Entonces no sé, la verdad. Yo estoy acá, por ejemplo, y tengo esta acá y tengo esta acá. O sea, tengo dos misiones. Una que dejé atrás y una que no dejé atrás. Voy a volverme un poquito para atrás y ver qué es lo que está pasando con estos tipos que no se acercan. O mejor dicho, no vienen hacia mí. Siendo que deberían. No. Deberían avanzar, no deberían quedarse ahí. O sea, este tipo fue el que murió. Está muerto. Está fucking muerto. Así que nada, chicos, me voy a ir despidiendo, la verdad. Ya no tengo mucho más que hacer. Aún sigo con esto así. Pero no lo mataron y no sé. Así que eso, chicos, ya saben, suscríbanse al canal acá arriba, déjenme like en el video, comenten abajo, saben que dejo primero el link que hicieron del equipo, le hacen clic, los va a llevar a TGN. Desde ahí, chicos, pueden comunicarse con ellos. Y tratar de, bueno, quedar en el equipo si ese fuera el caso. Ya saben, no firmen el contrato de inmediato. Asegúrense de estar filmando algo que ustedes desean filmar. Y más que todo eso, chicos. Ya los veo prontamente.
en otro episodio de Starker of Chernobyl. Así que nada, cuídense.